Vivo aquí en la aldea de Shish, mi nombre es Tiburcio Rutui, y en el tiempo que fue el conflicto armado aquí en nuestra comunidad, sufrimos bastante porque hubo 3 masacres. Me fueron a meter en un cuarto de la zona militar del Quiché. Estuvo ahí como 12 días, un cuarto lleno de sangre. Ahí es la mera rastra de todas las personas que mataron allí. Ahí había un montón de zapatos, de gaitos, de cinchos y de botas, como a 2 metros para arriba. Poco más o menos, como más de 1,000 o 2,000 personas que han muerto ahí. Pues me golpearon, me quebraron, me sacaron la tripa, por decir, y me quebraron la cabeza, y me quebraron el pecho, me quebraron las 3 costillas, y todos esos golpes sufrí, pero gracias a Dios que aquí estoy vivo. A mí me desaparecieron a mi hermana. El ejército lo desapareció. Hasta la fecha no tenemos ninguna información de ella. Solo sé que fue desaparecida a finales del 80. Lo seguimos esperando porque nunca vimos dónde quedó sus restos. De haberlo visto asesinada, pues tal vez hubiera sido un poco diferente. No es que yo deseo la muerte de mi hermana, pero esto es muy difícil de esperar a alguien, de no saber de nada, de nadie. Entonces nos ha costado mucho. Armado de Guatemala. Nosotros pensamos que en estos osarios pueden existir alrededor de 1,000 personas que fueron desaparecidas en Guatemala, tiradas en las calles y eventualmente tiradas acá por el cementerio como manera ordinaria. Aquí estamos hablando de decenas, de cientos, de miles de víctimas, de haber aniquilado a todo el liderazgo de toda una generación hacia el futuro. Estamos hablando de haber usurpado el país de sus bienes más preciosos, de su gente, de sus bienes naturales, de su riqueza. O sea, deshicieron a Guatemala. La violencia de carácter sexual o la violencia contra las mujeres fue planificada y sistemática. Esto vino desde el entrenamiento militar. Y los hicieron practicar violaciones con prostitutas. Entonces, en este intento de exterminar los pueblos indígenas, que ese es precisamente el delito de genocidio, golpear a sus mujeres era directo golpearlos a ellos. Es decir, cuando se extendió la noticia que estaban violando en forma masiva, más múltiples, muchísimos soldados violaban a una misma mujer o a unas mismas niñas, esa noticia corrió y cundió el pánico. Pero en la actualidad, gracias a esa impunidad y a ese mensaje, pueden hacer lo que les da la gana, aquí les sale gratis, es que en cualquier camino, en cualquier carretera, en cualquier calle, esté iluminado, ¿no? En los buses, al fondo de los buses, hacen para adelante a todos los que van ahí atrás, están violando jovencitas escolares. Unos asesinos que organizaron desde el Estado y aprovechándose de las instituciones del Estado y de instituciones como las Fuerzas Armadas el asesinato de miles de seres humanos inocentes para quedarse con un poder pseudo permanente y un control de materias primas, fuentes de riqueza, llámalo X, y aguantar a estos países en la agonía
que vienen viviendo desde pues, tiempos inmemoriales. Pero solo ese día en el que gente como Ríos Montt no se pueda sentar tranquilamente a tomarse un café, sino que se tenga que sentar en la cárcel y reconocer o admitir al menos y sufrir las consecuencias de sus actos, solo ese día será el principio, yo creo, del cambio y de la esperanza para pues, muchos de nosotros y sobre todo muchos de los países que pelean esta batalla. No es una venganza, es simplemente una justicia lo que queremos, los sobrevivientes del conflicto armado.